Amigos de Tour TV, estamos acá con Fernando Rodríguez, quien es presidente de la Liga de Surf de Trujillo y quien también está a cargo del Kayak Surf del Mundial acá en Huanchaco, ¿verdad? Sí, yo estoy a cargo de la organización general en Huanchaco y en Trujillo. Y cuéntanos, es la primera vez que se va a realizar, no solamente aquí en Huanchaco, en Trujillo, sino es la primera vez que se va a realizar un Mundial de Kayak Surf en el Perú. Cuéntanos un poco esta buena noticia. Sí, este es un evento increíble, en realidad estamos esperando casi 150 competidores de todo el mundo. Hay muchos europeos, australianos, chilenos, brasileños, argentinos, sobre todo europeos también y americanos. Vamos a tener 8 días de competencia. Este es un evento único que no se ha hecho antes en la historia del kayak surf en Latinoamérica. Ha creado mucha expectativa. Como tú sabrás, acá en Huanchaco se inició el deporte de surcar olas con el caballito de Totora, y esto ha hecho que la organización mundial se fije en nuestro pueblo, en nuestras costumbres, en el caballito, y nos vienen a visitar para que nosotros podamos darles todas nuestras tradiciones milenarias, ¿no? Claro, eso también. Cuéntanos un poco cómo así elige la Organización Internacional de Kayak para hacerlo aquí en Huanchaco, ¿no? Te cuento que en la Convención Mundial de la Federación de Kayak habían, para elegir a la sede siguiente, había una competencia también con Los Ángeles, California, que es una federación muy fuerte. Pero todos los asociados, cuando vieron el video de Huanchaco y el caballito de Totora, ahí queremos estar, dijeron. Ahí se inició el deporte de ser queremos Huanchaco. Ahí tenemos que hacerlo y logramos la sede, no solamente para este año, que es el Mundial de Kayak Surf. El próximo año, también en la misma fecha, tenemos el Mundial de Wave Ski Surf. Entonces, con este golazo que vamos a meter este año, estimamos que el próximo año va a ser una cosa que Huanchaco va a estar con una cantidad de visitantes nunca antes vista, ¿no? En realidad estimamos como 150 inscritos, pero a la vez entrenadores, periodistas, fotógrafos, y estimamos que van a haber unos 200 personas extranjeros durante esos 8 días, dinamizando la economía huanchaquera, en el rubro de hoteles, gastronomía, artesanía, tours a las huacas y todas esas cosas, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte. Nos espera un espectáculo de primer nivel. Así es, y como debe ser. Bueno, realmente felicitaciones. Deseamos éxitos en esta organización, en esta playa mar milenario de Huanchaco, más de 3.500 años, donde surgió el surf. ¿Qué más ahora ampliarse al Kayak Surf Mundial por primera vez aquí en Huanchaco y en el Perú? Así que todos bienvenidos. Éxitos aquí en Huanchaco. Esto es Tour TV.